Y bueno, aquí tenemos la cámara extrema tipo GoPro. Es sumergible hasta 30 metros. Contiene muchísimos accesorios para sujetar la cámara a cualquier tipo de superficie, ya sea cascos, a tu moto o cualquier otra cosa. La cámara es Wi-Fi, se conecta con cualquier tipo de dispositivo, ya sea Android o iOS, ya sea iPad, lo que sea, funciona perfectamente. Graba en 1080 a 30 fotografías por segundo. Toma fotografías en 12 megapíxeles. Soporta memorias de hasta 32 GB. La batería es recargable de 900 mAh. Tiene un ángulo de visión de 170 grados y tiene detector de movimiento. Bueno, veamos qué accesorios incluye esta cámara extrema. Bueno, una vez que ya quité la caja, vemos lo primero que vemos aquí es la cámara. Es exactamente igual que una GoPro. Tiene su pantalla, botones y muchos accesorios. Bueno, ahorita vamos a ver cómo funciona la cámara. Veamos los accesorios. Lo que vemos aquí son cintas. Estas cintas que tenemos aquí son para sujetar la cámara a superficies irregulares como un casco de bicicleta. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Incluye su cable USB, que es un mini micro USB como el de cualquier celular. Un clip. Ahorita vamos a ver cómo funciona este clip. El clip va con este accesorio, que es donde la cámara se pone. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Un extensor para poner la cámara en el ángulo que ustedes deseen. Incluye varios, incluye de varios tamaños, es este. Este que es un poco... tiene un ángulo. Acá hay otro extensor, un poquito más largo. Y uno más pequeñito. También incluye un soporte para ponerlo en manubrios de bicicletas, motocicletas o scooter, donde ustedes quieren ponerlo. Ahorita también enseño cómo ponerlo. Otro accesorio que es igual para configurar el ángulo donde quieren poner la cámara. El eliminador para conectarlo a la corriente. Y estos accesorios que son para pegarlos a ya sea a tu automóvil o el casco de tu moto. Entonces igual vamos a ver ahorita cómo funcionan. Pegamento doble cara para nuestros accesorios. Una microfibra para limpiar la cámara. Una tapa de repuesto por si se nos llega a rayar. ¿Qué es esta tapa? Es una tapa de repuesto por si se rompe o se raya, lo que sea. Unos cinchos y los manuales. Ok, veamos cómo funciona cada accesorio con el clip y con su base. Lo primero obviamente es sacarlos de su bolsita. Ok, ya los tenemos fuera. Lo que debemos hacer es voltear esta parte y colocar este aquí deslizándolo hacia abajo. Pues lo instalo y bueno. Ok, ya instalé el clip en esta base. Y bueno, ahora ponemos aquí la cámara. Okay. Bueno, esta es la cámara. Ya viene con este accesorio instalado. Bueno, ¿cómo abrimos la cámara? Lo que tenemos que hacer es analizar este botón. Bueno, si nosotros lo jalamos hacia acá, como vieron, ya está el seguro, entonces podemos abrir la cámara. Lo que tenemos que hacer es levantar desde aquí, así, y listo, ya se abrió la cámara. Okay. Entonces ya tenemos acceso a la cámara y lo único que tenemos que hacer es sacarla y listo. Bueno, aquí está la cámara. Como pueden ver, el lente es como fisheye,
tiene un ángulo de visión de 170 grados, la cámara es Wi-Fi, desde aquí se prende, tiene la entrada para cargarlo, una entrada para memorias micro SD de hasta 32 GB y un puerto micro HDMI para conectarlo a la pantalla. Desde aquí vamos a dar OK en cualquier opción de la cámara, igual eso lo voy a mostrar ahorita. Desde aquí vamos a prender el Wi-Fi de la cámara y también funciona como este botón para seleccionar el menú. Aquí tiene el speaker, o sea que tiene altavoz. Si ustedes graban un video, lo van a poder reproducir con audio. La batería está aquí adentro, déjalo retiro para que vean. Bueno, aquí ya quité la tapita, entonces lo único que tienen que hacer es jalar esta pestañita y sale la batería. Y bueno, aquí está la batería, es de 900 mAh, es así pequeñita. Y bueno, aquí es donde va la batería. Esa es la pantalla. Y bueno, sigamos con cómo funcionan los accesorios. Bueno, aquí tenemos la cámara, lo único que tenemos que hacer es ponerla en la base. Ahorita vuelvo, la voy a poner para que vean. Ok, una vez que ya la pusieron, les va a quedar. Y aquí está el clip. Aquí lo pueden poner, pueden ponérselo en la playera o en la mochila. Entonces para eso es este clip, para sujetarlo en el lugar donde ustedes deseen. Aquí influye más la creatividad de ustedes, porque pueden jugar con todos los accesorios para hacer que esto funcione mucho mejor. Bueno, vemos otro accesorio. Ok, bueno, es para los manubrios. Entonces, bueno, lo saco de la bolsita y aquí está. Lo único que tienen que hacer es aflojar estos tornillitos, poner el manubrio aquí adentro o tubo donde ustedes lo quieran poner, y aquí es donde va la GoPro, que es esta cámara extrema. Bueno, entonces es, retiramos este tubito. Ok, ya le quité este, lo único que tienen que hacer es aflojarlo, se quita, y ahora ponen este en ese lugar. Ok, una vez que ya lo ponen, le ponen el tubito ese. Listo, ya. Ahora ya puede esto sujetarse a cualquier manubrio. Así funcionan todos los demás accesorios. En sí, estos extensores que tiene aquí tienen distintos ángulos y estas rayitas están invertidas en algunos para que ustedes puedan poner en la posición que ustedes quieran la cámara. No siempre puede estar así, sino de este lado o curva. Es más creatividad que nada, porque estos accesorios son para eso, para que ustedes puedan ponerlo en el modo que ustedes necesiten. Ok, con estos son para que ustedes lo fijen a, ya sea, bueno, a cualquier tipo de superficie, incluyendo uno de ellos son los cascos. Bueno, vemos cómo esto se puede pegar a un casco. Lo primero, bueno, obviamente necesitamos un casco. Lo primero que deben hacer es limpiar bien la superficie donde van a pegar el accesorio. Entonces yo lo voy a pegar aquí, entonces voy a limpiar bien esta parte. Una vez que ya no hay residuos de polvo, grasa o cualquier otra suciedad, vamos a tomar estos accesorios. En la caja vienen estos dos accesorios. Uno, el que tiene esa rosca, y el otro que no tiene. Bueno, el que no tiene rosca tiene como un tipo de inclinación para superficies redondas como esta. El otro tiene una base plana, entonces vamos a ocupar el que no tiene rosca. Lo que tenemos que hacer es quitar este sticker y ya vamos a estar listos para pegarlo en el casco. Una vez que ya quitaron el sticker y el casco está limpio, vamos a ponerlo de esta forma. Entonces lo pego y ahorita regreso. Una vez que ya quedó fijo el accesorio en nuestro casco, tomamos la cámara y vemos que tiene este accesorio.
lo que tenemos que hacer es deslizar desde atrás hacia adelante. Y listo. La cámara ya quedó fijada al casco. No se va a caer. Entonces, aquí ya quedó fija. La pueden pegar en cualquier lado, ya sea el lado de acá, el de acá. Ya es cuestión de gustos. A mí me gustó aquí arriba. Entonces, ustedes la pueden pegar allí mismo. Pero, ¿cómo instalarlo? Pero en un casco de bicicleta. Ok, bueno, aquí está el casco de bicicleta. Como ven, es una superficie muy irregular. Entonces es casi imposible pegar el doble cara aquí. Aquí nosotros vamos a ocupar las bandas que vienen aquí. Este accesorio, que es el que nos sobra, el que tiene la rosquita. Y el que ya tiene instalado la cámara, que es este mismo. Bueno, lo primero es que debemos sacar las bandas de aquí. Dos bandas de estas, que son para sujetarla con mucha fuerza, son dos, y dos de velcro. Ok, nosotros vamos a ocupar una de estas, este, y la cámara. Ok, lo primero que tenemos que hacer es ver dónde mejor queda. A mí me gusta que quede aquí en el centro. Ok, bueno, ya que lo tenemos ahí, lo que tenemos que hacer es tomar este y pasar por este hoyito la banda. Dentro de ese hoyito, ahora pasamos por aquí adentro el extremo de esa banda y la pasamos del otro lado para que salga por aquí. Una vez que ya quedó así, lo único que tenemos que hacer es subir esta cosita y pasar la banda por debajo para que se sujete. Ok, bueno, ya yo ya puse esta parte. Lo único que tenemos que hacer ahora es deslizar este por el seguro que tiene, es igual que el otro, entonces que entre en el seguro. Y listo, ya quedó fija la cámara, como pueden ver, y está en el casco. Pueden jugar con este tipo de bandas en cualquier cosa, no solo en cascos, ya sea si la moto tiene un manubrio muy grueso, pueden colocar este tipo de bandas y la cámara queda muy muy fija, no se mueve, queda muy muy bien. Ok, ahora pasemos a la parte importante de esta cámara, cómo funciona. Aquí está la cámara. Bueno, lo primero que tienen que hacer es insertar una memoria micro SD de hasta 32 GB. Una vez insertada, ustedes van a presionar este botón durante algunos segundos, como unos 3 segundos, hasta que la pantalla prenda. Entonces los presiono y listo, la cámara prendió. Como pueden ver, la cámara desde que prende ya está activa para tomar fotografías o videos según lo que ustedes seleccionen. Bueno, ok, una vez que ya está prendida, bueno, tienen este botón con el que ustedes van a tomar fotografía o grabar video. Bueno, es que no sé. Ok, con este ustedes van a seleccionar el modo en el que van a ocupar. Bueno, cada vez que ustedes le dan un clic, se cambia de modo. Ahorita se cambió al modo fotografía. Bueno, se puso en el modo fotografía. Ustedes le van a dar un clic. Listo, toma fotografías. La cámara con la que estoy grabando no se alcanza a enfocar, pero realmente se ve muy muy bien. La pantalla es muy buena y aparte tiene aquí el menú. Te dice que está tomando fotografía. Entonces con un solo clic toma una fotografía. Si nosotros le volvemos a dar clic aquí,
se va al modo de reproducción, en donde están todos los videos o fotografías que tomamos. Si nosotros tomamos un video, lo podemos reproducir. Le doy clic. Tiene su speaker, entonces si ustedes grabaron un video, pueden escuchar absolutamente todo lo que grabaron. Pueden ver las fotografías y absolutamente todo lo que tiene esta cámara. Si ustedes le vuelven a dar clic en el botón de aquí, se abre un menú donde ustedes se van a mover con estos botones. A ver si logro enfocarlo. Bueno, les iré leyendo lo que dice aquí. De ahí es tamaño de película. Ustedes con este botón, con el botón de arriba, el de aquí, le dan OK. Y aquí dice que está en 1080 o 720. Ustedes lo seleccionan. Yo voy a seleccionar 1080. Igual con el botón de arriba le damos OK. Ese es para HDR. HDR toma varias fotografías y selecciona la mejor. Motion Detection. La opción de Motion Detection la pueden activar y dejar la cámara prendida. Entonces cuando detecte que alguien entra a la habitación, va a empezar a grabar. Grabación de audio. Desde aquí en Date Stamp lo seleccionan, le ponen on y off. Eso va a hacer que cada vez que ustedes graben un video, aparezca la fecha y la hora en la que fue tomado. Ustedes lo seleccionan si quieren que aparezca la fecha y la hora o no. El modo Sport, con el que hay mucho movimiento, entonces ustedes lo pueden poner en modo Sport. La resolución de las fotografías, desde 6 megapíxeles hasta 12 megapíxeles. Qué lástima que no se puede ver el menú, porque la pantalla es muy brillosa, pero en verdad se ve muy muy bien. Se puede configurar los balances de blancos, el ISO, o fotografía, o que tome 5 fotografías. Le das clic en una fotografía y toma muchas. Todo eso lo pueden configurar. Pueden configurar la fecha, la hora. Pueden configurar la contraseña del Wi-Fi de la cámara. La contraseña del Wi-Fi ya viene predeterminada, pero ustedes la pueden cambiar. Pueden cambiar el lenguaje. Ahorita está en español, pero lo pueden cambiar a inglés o cualquier otro. Pueden borrar las fotografías. Y bueno, ese es desde el menú. El menú está muy muy completo, ni siquiera necesitan una computadora. Desde aquí pueden hacer todo. Y bueno, con el botón de power regresamos. Ok, ya podemos tomar fotografías y todo. Ok, ¿cómo conectamos esto a nuestro celular? Lo único que tenemos que hacer es presionar el botón de Wi-Fi, que es este. Entonces lo seleccionamos así una vez y listo, nos dice en la pantalla que está esperando a que se conecte por Wi-Fi. Bueno, ahí es donde tomamos nuestro celular y nos vamos a las opciones de Wi-Fi. Ok, vamos a buscar la cámara, que es esta, A5. La seleccionamos. La contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Esa es la contraseña de Wi-Fi de todas las cámaras. Ya viene predeterminada, ustedes pueden seleccionarlo y cambiar la contraseña desde las opciones. Entonces se conectan y listo, ahorita ya está conectado a la cámara. Bueno, se me olvidó decir un paso importante, que tienen que descargar una aplicación. Ahorita les digo el nombre de la aplicación. Volvemos al celular y lo que tenemos que hacer es abrir el Play Store y buscar esta aplicación que se llama ISO Cam. La seleccionan y la instalan.
aceptan los términos y condiciones. Y una vez que esté instalada la aplicación, volvemos. La aplicación está disponible para Android y iOS. En Android funciona en cualquier tableta o celular de cualquier marca, o en iOS funciona en cualquier iPod, iPad, iPhone, en cualquier dispositivo Apple. Ahora sí que se conectó, más bien se instaló nuestra aplicación. Volvemos a poner en modo Wi-Fi Connection la cámara. Y ahora sí nos vamos a configuraciones de Wi-Fi. Seleccionamos la cámara. Ya se va a quedar con la contraseña guardada. Una vez conectada, vamos a abrir la aplicación que acabamos de instalar. Aquí está mi aplicación. Abrimos. Va a buscar la cámara y listo, ya está conectada la cámara. Como pueden ver, la cámara manda video en tiempo real de todo lo que está grabando. Funciona muy muy fluido. Y bueno, tiene opciones muy padres esta aplicación. Vamos a dejar aquí la cámara. Bueno, ahorita la cámara está apuntando hacia mí. Esta es la aplicación. Desde la aplicación nosotros vamos a poder checar el nivel de la batería de nuestra cámara y el nivel de Wi-Fi que nos llega desde la cámara. Podemos seleccionar desde la misma aplicación a cuántos megapíxeles queremos que tome las fotografías. Yo lo dejo en 12. Lo único, bueno, también tenemos la opción de video. Video. Y podemos configurar ya sea que tome el Full HD, que es 1080, o el 720. 1080 es lo más recomendable. Y lo único que tienen que hacer es seleccionar grabar video. Listo, la cámara ahorita ya está grabando video. Una vez que ustedes terminaron de grabar su video, le dan pausa para que se guarde el video. Ahora, ya que está guardado el video, nos podemos ir a la galería de fotos. Las fotografías no se guardan en el celular, se guardan en la cámara. La cámara nos va a mandar los archivos que tiene la memoria. Ok, bueno, estos son los archivos que tiene la memoria y los que acabamos de grabar. Ok, nosotros tenemos aquí los videos. Queremos seleccionar un video que grabamos desde la cámara. Lo único que tenemos que hacer es dejarlo presionado, ya que se marcó una palomita. Le damos en descargar. Descargamos el video y nos va a preguntar que si queremos descargar el video. Le decimos que sí. Listo. Ahorita ya se está descargando el video y se va a guardar en su memoria interna del celular. Le dan en aceptar. Listo, ahora van a los archivos que tienen en su memoria. Una vez descargado el archivo, se van a ir a mis archivos, todos los archivos, después a device y luego aquí va a estar la carpeta de SIM. Aquí está el video, lo seleccionamos, utilizan el reproductor de video que más les guste. Y aquí está. ¿Vieron? Pueden ocupar la cámara y transmitir los videos directamente a su celular y pueden tomar fotografías, pueden tomar video en 1080. Este case te permite sumergir la cámara hasta 30 metros bajo el agua. Entonces está muy muy resistente, es plástico duro. Cada botón viene sellado y puedes operar la cámara totalmente con este case.
Una vez que hayas terminado de ocupar tu cámara, lo único que tienes que hacer es dejar presionado este botón hasta que se apague. Y listo, ya. Ya está apagada. Puedes ocuparla así tal cual como está, con cualquiera de los accesorios que vienen incluidos. O puedes ocuparla con este case. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias.